¡Levántate! Gran Rey Serpiente. Hace 3 días. Prometiste. No lo olvides. Yo me encargo. No pasará nada. Por favor, conviértete en un maestro celestial. Por favor, conviértete en un maestro celestial. No sé. Suponía que Shen Qianxi tenía más de 100 años. No parece que sea así. Sí, es extraño que se vea tan joven. Nada de maestro celestial falso. Es un mentiroso. ¿Qué diablos dicen? No perturben la práctica. Joven maestro, ¿de verdad invocaste al demonio serpiente? ¡Sigan el ritual! ¡Captúrenlo!
¡Ayuden, ayuden, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! El jefe de la aldea es realmente sabio. Que todos vengan al maestro, menos la serpiente. Cállate. El demonio serpiente ha sido ejecutado. ¡Jefe de aldea, Wei Wu! 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 ¿Por qué solo hay una niña? Aquí está la... ¿Dónde está la niña? Jefe de aldea, Wei Wu. 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 Esta es mi casa. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está Xiaowan? ¿Dónde está Xiaowan? Señora, ¿dónde está? Nosotros no la perdimos. No sabemos dónde está. ¡Fueron ustedes! ¡Xiaowan, devuélvanmela! ¿Por qué es tan poco razonable, señora? ¡Fueron Oiga, ustedes! Oiga, nosotros no la perdimos. Ustedes. Mi hija no es nuestro problema. No haga eso, ¿ok? ¡No haga eso! ¡Muy bien! ¡Erpang! Señora, no sabemos qué le pasó a su hija. Pero tiene que decirnos qué diablos está pasando. Estos tipos. ¿Por qué son diferentes esos ladrones? Joven maestro, ya empaqué casi todo. ¿Y mi reloj de bolsillo? Ven aquí. Joven maestro, esto no tiene nada que ver con nosotros. No sabíamos que habían robado a las niñas. Deberíamos irnos. No creo que debamos hacer enojar más al comandante. Creo que la señorita Mubai es muy amable. ¿Eres un idiota? No se trata de volver. Los engañamos diciendo que soy el maestro celestial. De hecho, funciona muy raro. ¿En serio? Sí. Y a las niñas las secuestraron para esto. Esto es obviamente un truco. ¿Se encuentra aquí el maestro celestial? ¡Adelante! Maestro celestial. Tú eres... Fenping, soy Fenping. La ceremonia de sacrificio de hoy te hace sentir el bien y el mal, maestro celestial. Maestro celestial, usted es una persona extraordinaria con un profundo taoísmo. Y yo me encuentro profundamente fascinado. Dime qué quieres. Quiero pedirle un amuleto de la paz. ¿Un amuleto de la paz? Sí, sí, sí. Mi esposa está embarazada. Ah, claro, claro. Quiero que mantenga a mi hijo y a su madre a salvo y tener un hijo bien gordito. Espera un momento. Sí, claro, y este gallo es para ustedes. Gracias, maestro celestial. Claro, maestro celestial. Me voy. Gracias, maestro. ¿Por qué un gallo vivo? ¿Cómo me lo voy a comer? ¡Esposa!
Esposa, mira, mira. El amuleto de la paz que pedí para ti. Esta runa es muy útil. Se lo pedí al maestro celestial. Debes llevarlo contigo para tener un hijo bien gordito. Todos los días lo mismo. No quieres que tenga una hija. Lo que digas está bien. Ven y toma un trago. Hermano, ¿crías peces dorados? Yo crío peces grandes. ¿Eso quise decir? Hermano, lo que atrapamos, ¿en serio es un demonio serpiente? Como sea. El jefe de la aldea dijo que sí. Hermano. ¿Qué pasa? No te muevas. Deja de bromear. Créelo, no te golpearé. ¿Crees que te tengo miedo? Veamos qué tienes. Muy bien. Es muy emocionante. Vamos, vamos. Esta serpiente es enorme. Sus escamas son tan duras como el hierro. Está fuera del alcance de los cazadores de serpientes en nuestro pueblo. Jefe de la aldea, señor Liu. ¡Aldeanos! Si no me equivoco, esta cosa es la legendaria Pitón Titán. ¿La Pitón qué? Es una Pitón antigua. Esta Pitón es larga. No importa su longitud. Llévenla a la capital, como dije. Consigue explosivos. La minería es cada vez más difícil. Necesitamos explosivos. ¡Jefe de la aldea! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Hay gente muerta! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Siguen muriendo? Ah, Gwen, quédate a vigilar. De acuerdo, vamos, no, rápido. De acuerdo. Rápido. Deprisa. ¡Adelante! ¡Sigan, sigan! Sigan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí están! Tanto muerto. ¿Qué está pasando? Son demasiados. Es que son demasiados. ¿Cómo pasó esto? ¡Ocho muertos! ¡Son ocho muertos! ¿Tantos ocho? Se parecen a los dos de antes. ¿Cómo pudo pasar esto? Vamos, todos. Sí. Explotar la mina un día antes nos hará ricos un día antes. ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los escombros! ¡Escombros! ¿Qué es lo que ves? ¿Hay un hoyo? Es un agujero. ¿Qué hay adentro? No lo sé. Entremos a echar un vistazo. Cuidado. Con cuidado. Hace mucho que no veía tantas serpientes. Sí, seremos ricos. Sí, vamos. Tendremos mucho dinero. Son muchas. Sí, agárrenlas. Vamos, vamos. Tomen todas. Ey, escúchenme, rápido. Incluso si nos llevamos todo esto, no valdrá demasiado. Sabrán lo que es una gran fortuna. Cuando explotemos toda la mina. ¡Claro que sí! Sí, el hermano Feng tiene razón. Tiene razón. Ya no serás el hermano. En un futuro serás el jefe Feng. ¡Jefe Feng! Jefe ¡Claro Feng. Que sí! ¡Jefe Feng! Toma esto.
Estas son las personas que fueron tragadas por el demonio serpiente. ¿Demonio serpiente? ¿No está muerto el demonio serpiente? ¿Habrá otro demonio? ¡Ayuda! ¡Volvamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agüen! ¡Agüen! ¡Vamos, vamos! Agüen, ¡la cabeza! ¡La cabeza no está! ¡Está la cabeza de serpiente! ¡La cabeza no está! ¡Agüen! ¿Se desmayó? ¿Está muerto? Oh, oh. El demonio serpiente. ¿El demonio? Fue otra vez el demonio serpiente. ¡Fue el demonio serpiente! Encuentren al maestro celestial. Ya es muerto demasiado. ¡Se encuentren al maestro! ¡Maestro! ¡Encuentren al maestro celestial! ¡No! ¿Qué están haciendo? No dejan dormir a nadie. Ven. Hay una serpiente gigante en la aldea. Regresa a tu casa, cierra puertas y ventanas. Esparce un poco de realgar. ¿A qué le temes si tengo el amuleto del maestro celestial? ¿El maestro celestial? ¡Ese no sabe una mierda! No. No sabes lo que dices. El taoísmo del maestro es muy grande. ¡Idiota! ¡Muévanse! ¿Puede haber agua conectada debajo del pozo? Probablemente no. Pero hay un río cerca de la aldea. Quizá haya algo ahí. Que los aldeanos estén alerta. Que vigilen 10 personas y cambien cada 2 horas. Levanten una antorcha y rocíen realgar. Tengan especial cuidado alrededor del pozo. Maestro celestial, es un demonio serpiente. ¿Funcionarán los métodos ordinarios? Es mejor volver a lo simple. Un método útil es el mejor método. ¿Quedó claro para todos? Sigan las instrucciones del Maestro Celestial. Bien, apúrense, dense prisa. Vamos. Andando, vamos. Rápido. Vamos. Parece que no eres tan mentiroso. Sí sabes algo. Soy un maestro serio. Yo no engaño. En fin, gracias por lo que hiciste hoy. De todos modos. También soy responsable. Joven maestro, aún buscaremos a la niña. Sí. Señor Cheng, ¿por qué no quiere tomar decisiones por mí? Quiero casarme con él,
Pero Cheng Shou se fue sin decir nada. ¿Qué debo hacer? Aunque tu padre y yo tenemos sectas diferentes, seguimos siendo amigos. Este matrimonio no va a funcionar. Reporte. Adelante. Tengo noticias, comandante. ¿Qué noticias? ¡Lo encontraron! Me temo que no, pero hay noticias de la policía. Alguien vio al joven maestro. Tráiganlo. ¡Ey! ¡No vi nada! ¡Déjenme ir! ¡Vamos! ¡Yo no vi nada! ¡Ey! El joven se equivoca. Se los juro, yo no sé nada. ¿Viste a Sheng Shou? Es un malentendido. Sé que el maestro es su hijo, comandante, y que golpeó a un viejecito, pero no iré a la policía a denunciarlo. Dime honestamente cuál es el malentendido. Si te atreves a ocultar algo, no lo perdonaré. Oh, hablaré. Ayer, el viejecito estaba afuera diciéndole su fortuna a la gente. Y vino el joven maestro. ¡Quítese del camino! ¡No huyas! ¡Sigan! ¡Sheng Shou! ¡Rápido! ¡Sheng Shou! ¡No huyas! ¡Sheng Shou! ¡Por ahí! ¿A dónde fue? Parece que corrió hacia allá. ¡Tenemos que seguirlo! ¡Sheng Shou! ¡Sheng Shou! ¡Vamos! ¡Síganlo! ¡Tenemos que atraparlo! Caballero, veo tu yin tan ennegrecido. Podría acercarse un desastre. Es una coincidencia. Veo que tú también estás en peligro. ¡Tonterías! ¿En peligro de qué? Aunque el joven maestro me golpeó, siento que tiene un profundo amor por mí, ¿sabe? No se preocupe, comandante. En serio, no lo denunciaré. No. En otras palabras, ese bastardo... ¿Quieres decir que el joven Cheng te golpeó y se robó tus cosas de maestro celestial? Sí. No. No fue un robo. El joven maestro lo pidió prestado de forma amistosa. Yo se lo presté. Fueron cosas pequeñas, nada importante. No es nada importante, no importa. Joven maestro, encontré un zapato. Déjame ver. Es más grande que tu cara. ¿Qué fue eso? Ugh!
¡Joven maestro! ¡Joven maestro! ¡No! ¡Joven maestro! ¿Estás bien? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Joven maestro, huye! ¡Yo lo detendré con mi cuerpo! ¡No digas tonterías! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Rápido, vamos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Vamos, entren! Perdimos al tigre. No puedo más. Tengo que descansar. ¡Chingso! ¡Ocultémonos en esta cueva! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Está atorado! ¡Empuja, joven maestro! ¡Tú puedes! ¡Empuja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh, vamos! ¡Entra! ¡No puedo! No puede ser. En serio, es un demonio serpiente. ¿Qué demonio serpiente? Mírala bien. Es una serpiente. Bien. Tenemos que investigar. Ver si hay otra salida. Vamos. Vamos. Andando. Tengan cuidado. Tenemos que ir hacia el frente. Cuidado, joven maestro. Son muchos huevos de serpiente. Con cuidado. Vamos. Cuidado. Sigamos. Ah, cuidado. Así.
Es el zapato de Xiaoyan. Joven maestro, una salida. Vamos. ¿Encontraron a Xiaoyan? Lo siento. Solo encontramos esto. Imposible. ¿Por qué? Mi pequeña Xiaoyan sigue perdida. Dijeron que la traerían. Prometiste que la encontrarías. Ve a buscarla, ve a buscarla. Lo siento. Hicimos lo que pudimos. No lo creo. Prometiste que la encontrarías. ¿Para qué buscarla? Debe estar muerta. Me prometiste que la encontrarías. Señora Ming, cálmese. Joven maestro, está loca. Xiaoyan. Xiaoyan. Joven maestro, tenemos que empacar y salir de aquí. Tengo un mal presentimiento. No podemos irnos. Este asunto no es tan simple como piensas. ¿Sí? Definitivamente no es tan simple. ¡Vámonos ya! No podemos. Es solo que aún no he descifrado qué diablos está pasando. Estás loco, estás sacrificando gente. Era algo que debía hacerse. No podemos arrepentirnos. No, no. Todo está empeorando. ¿Cómo vamos a terminar esto? Tengo miedo. Diremos que es un taoísta falso. Nosotros tenemos la ventaja sobre el chico. Si nos ayuda a deshacernos del demonio serpiente, no diremos nada. Pero si no, diremos que todo es su culpa. Que es un taoísta falso y lo culparemos de todo. Esto no es bueno. Debo decir, si no fuera por tu minería privada, no tendríamos este problema. ¿Por cavar minas sin permiso? Entiendo. Pero la minería tiene algo para ti. Esta es la mejor manera. Joven maestro, ¿ya lo descifraste? Adelante. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? No es nada. ¿Pasa algo? Yo... ¿Qué están haciendo? Entra y hablen. ¡Hijo de perra! ¡Sal de ahí! Joven maestro, ¿qué diablos hace tu prometida aquí? La señorita Mubai. Señorita Mubai. Ahora, entren. Señorita, no podemos. ¿Pero a qué le temes? Dije que entren. Señorita Mu, por favor, entre. Todos vigilen la puerta. ¡Sí!
¿Por qué escapas de mí? ¡Soy tu prometida! ¿Estás escondiendo a esta belleza aquí? Señorita, todo esto es un malentendido. Solo estoy con él por... Tienes razón. Ella me gusta. ¿Y qué? ¿Dices que ella es mejor que yo? Incluso si ella es más alta que yo, no puedes escapar así. No tienes idea de lo humillada que me siento. ¿Serpiente? ¡Gigante! No, ¡era enorme! ¡Ayúdenos! ¡No quiero morir! Vengan conmigo, todos, vengan conmigo. Síganme todos, que el maestro celestial. El maestro celestial nos dé una explicación. El maestro celestial nos explique. ¡Maestro celestial! ¡Ven aquí, maestro celestial! ¡Venga! ¡Queremos una explicación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Queremos una explicación! ¡Maldita sea! ¡Queremos una explicación! ¡Sal de ahí! ¡Queremos una explicación! Maestro celestial, el demonio serpiente sigue matando gente. Tienes que darnos una explicación. Así es. Así es. Sí, así es. Díganos. Sí, no tenemos una explicación miedo. Ahora. Haremos justicia contra el maestro celestial. Nunca antes hubo un demonio serpiente en la aldea. Fue él quien lo trajo cuando llegó aquí. ¿Verdad? Sí, es sí. verdad. Queremos una explicación. ¿Acaso quieren morir? Váyanse. Papá. ¿Qué haces aquí? Llévalos de vuelta. Yue, esto no es asunto tuyo. Llévalos de vuelta. Papá, regresa. Mentiroso. No te deshiciste del demonio serpiente. La serpiente sigue matando gente por todos lados. Danos una explicación. Si no hubieras roto los huevos de la serpiente en la mina, no hubieras creado este desastre. Es cierto que la gente es inferior a las serpientes. Tonterías. No lo somos. ¡No lo escuchen! Es un mentiroso. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Sí, mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Sí! ¡Mentiroso! ¡Maldito mentiroso! ¿Cómo te atreves a decir mentiroso. Eso? ¡Voy a dispararte! ¡Váyanse de aquí! ¡Escuchen! ¡Tienen que irse! ¡Es muy peligroso aquí afuera! ¡Es mejor que regresen! ¡Papá! ¡Llévalos de regreso! ¡Vamos! Está bien. Regresaremos. Vamos, vamos. ¡Regresen! ¡Vámonos! ¡Todos regresen! Sí, vamos. Mejor vámonos. Vamos, vámonos. Vayan. Sí, hay que irnos. Sí, no nos dijeron nada de cualquier vamos, forma. Vamos, caminen. Son todos unos abusadores. ¿Tú no lo crees así? Tenemos que cuidar a los niños. Sí, es un mentiroso. No creo que le importen los niños, ¿sabes? ¿Qué es ese sonido? Nunca había visto una serpiente tan grande. Es diferente a la que atrapamos antes. Es muy tarde para huir. ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Cierren la puerta! ¡Cierren! ¡Cierren! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Abran la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! Maestro, abre la puerta. Déjanos entrar. ¡No! ¡Yue, abre la puerta!
jefe de la aldea. ¡Papá! ¡Papá! ¡Salgan de mi camino! ¡Rápido! ¡Joven maestro! Cheng Zhou. ¡No tengan miedo! Joven maestro, no escucho nada. Tenemos que irnos. ¿Qué ya viene pasa? El demonio serpiente. ¿Qué? Tenemos que huir. Pero aún hay muchas cosas. Aún no las ordeno. ¡Cuidado! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Cuidado! ¡Stone! ¡Hermano! ¡Stone! ¡Hermano! 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 ¡Vamos! ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esposa! ¡Mi estómago! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, joven maestro! ¡Ayuda! ¡Joven maestro! ¡Maestro celestial, ayúdame! ¡Cuidado! 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 ¡Chue! ¡Chue! ¿Estás bien? ¡Chue! ¡Vamos! ¡Vete primero! ¿Por qué actúas como una niña? ¡No puedes salvar a tanta gente! ¡Papá! ¡Señorita! 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 ¡Tenga cuidado! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Protejan a la señorita! ¡Retirada! ¡Rápida! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Despacio! ¿Estás bien? No, no puedo seguir corriendo. No, podremos volver a la aldea. Nuestro hogar se fue. Ya no tenemos nada. El bosque Niang es donde vive la serpiente. Tengo miedo. Xiaoping, no tengas miedo. Aquí está mamá.
Ah, todo está mal. Ah, ¿por qué sucede esto? No te enojes, no te enojes. No muevas al feto. En mi opinión, el demonio serpiente es culpa del falso taoísta. Papá. Bastardo. Sangu, ah, espera. Sangu, Sangu, oye. Joven maestro, devuelve a mi hermano a la vida. Papá, deténlo. ¿Creen que por ser un joven maestro van a intimidarme? Alguien quiere inculparme. Maestro Celestial, yo... Tú eres el peor. Maestro Celestial, Maestro Celestial. Es un gusto conocerlo. Tiene que salvarnos. Hay un demonio serpiente asesinando gente en la aldea. ¿Demonio serpiente? Mentira. Algo así no existe. ¿Por qué dice eso? Váyase. Lo que digo es verdad. ¿Has visto a Cheng Zhou? ¿Lo viste? ¿Demonio serpiente dice? Hay que volver vamos, a ver. Vamos. Vamos. Lo vimos y alguien murió. Maestro Celestial, ayúdanos a hacer algo. No estaría de más ir a revisar. Gracias, Maestro Celestial, gracias. Dime, ¿por qué desapareció Shaoan? ¿Qué hay de la mina y los huevos de serpiente? Creo que lo sabes mejor que nadie. Yo no lo sé, yo no lo sé. Sacrificaron niños. Era un túnel privado. ¡Eso fue homicidio! ¿El jefe de la aldea? ¿Cómo puede ser posible? ¡No es suficiente dispararte 1000 veces! ¿Hizo esto? Él fue el que lo hizo. Maltratarlo no arregla nada. Cuando lleguen las tropas, los arrastramos para juzgarlos y pagarás por tus actos. Todos cálmense. No tiene caso discutir eso ahora. ¿Por qué no encontramos un lugar para escondernos primero, ¿eh? ¡Sí! ¿A dónde iremos ahora? Nuestro hogar se ha ido. No podemos escondernos aquí. ¡Sí! ¡No es seguro! ¡En el bosque! Aldeanos, ¿dónde podemos ir? ¿Pero a dónde podemos ir? ¿A dónde quieren que nos vayamos? Vamos a la cueva. ¿A la cueva? ¿Cueva? ¿La cueva? ¡La cueva no es segura! ¿O sí? Es bueno, cierto, pues sí. ¿A dónde quieren ir? No es segura. No es segura. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué opinas? Pues no hay a dónde ir. Tenemos que escapar. Podríamos intentarlo. Todos caminen. Vamos, vamos. Rápido. Señorita, tenga cuidado. ¿Por aquí? Sí, con cuidado. Eso es, tengan cuidado. Soy culpable. ¡Rápido!
¡Por aquí! ¡Señorita! ¡Váyase, por favor, rápido! ¡Lin Feng! ¡Ten cuidado! ¡Avance! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hermanos! ¡Resistan! ¡Rápido! ¡Esposa, vamos, por favor! Siento que voy a tener al bebé. ¡Por favor, no! ¡Esa luz aún! ¡Ahí viene la serpiente! ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Rápido! ¡Ching Shou! ¡Vamos! ¡Vamos, esposa! ¡Tienes que seguir, esposa! ¡Tienes que dar a luz al niño gordito! ¡Bestia! ¡Vamos, vamos! ¡Muérdeme, vamos! ¡Cómeme! ¡Pegby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegby! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Entra! ¡Estoy atorada! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 ¡Joven maestro! ¡Vete! 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 ¡No me irás sin ti! ¡Entra! ¡Joven maestro! ¡Joven maestro! ¡El paz! ¡Joven maestro! ¡El paz! ¡Joven maestro! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Suéltame! ¡Suéltame, joven maestro! ¡Jala, rápido! ¡Suéltame! ¡El pan! ¡El pan! Thank you.
¿Y el jefe de la aldea? Sí, ¿y el jefe? Sí, pero ¿por qué no está? Yo no lo veo. ¿Cómo que no está? El jefe murió por culpa de este falso taoísta. ¡Es un mentiroso! También trajo al demonio serpiente. ¡Y también mató a mi hermano! ¡Sí, es un mentiroso! ¡Es un mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Nos mintió todo este tiempo! ¡Sí, es un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¿Pueden tener un poco de conciencia? ¡Cheng Song nos salvó! ¡La serpiente se comió a nuestros hermanos! ¿No se dan cuenta? ¡Él no trajo a la serpiente! ¿Podrían ser más razonables? Señorita Yuer, deje de hablar. Lo confieso, soy un mentiroso. No soy taoísta de verdad. El día del sacrificio le disparé a la serpiente con una pistola. Si me odian, vengan por mí. ¿Escucharon lo que dijo? ¡Vayan! ¡Que nadie se atreva! El que se atreva a intimidarlo, mataré a toda su familia. Mubai. Cheng Shou, ¿me odias tanto como para evitarme? ¿Prefieres esconderte aquí y convertirte en taoísta que tener algo conmigo? Ahora lo veo. No quieres casarte. ¿Qué? Ahí viene la serpiente. Vamos, todos cálmense. No es el momento de discutir esto. Tenemos que matar a la serpiente, o todos moriremos aquí. ¿Pero qué dices? Hay una manera. Cuando el jefe de la aldea explotó la mina, se quedaron algunos explosivos. Podemos usarlos. ¡Explotaremos esa bestia! ¡Jefe Liu! ¿Sabías que había explosivos escondidos aquí? Sí, sí. Sí, lo sabía, exacto. Desde hace mucho tiempo. Lo sabía. ¿Cómo es posible? No entienden. Se están desviando de lo que quiero decir. Sí, lo entendemos. Jefe Liu, ¿quiere explotar a la bestia aquí? No funcionará. Si usa esa bomba aquí, este agujero va a colapsar. Sí. ¿Qué pasa si colapsa? ¿Y qué va a pasar? Mamá, si explota. Tengo miedo de no volver a ver a mi hermana Anne. Todo está bien, cariño, tranquilo. Bien, entonces tenemos que sacar a la serpiente. ¿No? ¡Lo dices! ¡Muy fácil! Si tú o yo la guiamos, seguramente moriremos. ¿Quién se atreverá a hacerlo? Lo haré. Yue, estás loca. Alguien tiene que hacerlo. Conozco la situación, yo iré. ¿Qué haces, papá? ¿Qué quieres? No es momento de presumir, no vayas, hazme caso. No estoy presumiendo. Conozco la situación, no te preocupes. Yue, iré contigo. Yo soy más hábil que el resto de los demás. Cheng Shou, no puedes ir. No vale la pena arriesgarse por gente como ellos. No quiero que tanta gente termine como Erpang. Cheng Shou es muy peligroso y yo estoy preocupada por ti. Quédate aquí. Cuídate.
¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Ven por mí! Se fue. En verdad, se fue. La serpiente se fue. Oh. Ya se fue. Gracias, gracias. Que no venga por mí. Yo no lo hice, yo no lo hice. ¡Tú lo hiciste, lo sabes! ¿Qué estás diciendo? Todos lo hicimos. ¿Qué hacías en ese momento? Ahora estamos en el mismo barco y nadie puede escapar. No es mi culpa. Le diré al jefe de la aldea. La mina no se puede excavar. ¿Le dirás al jefe de la aldea? ¿Se lo vas a decir? ¿Que acaso no quieres ser rico? No le dirás nada al jefe de la aldea. ¡La mina no puede excavarse! ¡Cállate! ¡No se puede! ¡Nada! ¡No dirás nada! Hermano Feng, no diré tonterías. No diré tonterías. Hermano Feng, déjame ir. ¿Qué están haciendo? Pongan a los dos en el ataúd. Sí, sí, bien. Sí, ahora. Vamos. Vamos, ábranlo. Esta vez solo
Detente. ¿Esto qué tiene que ver con la mina? Se trata del demonio serpiente. Ahora está matando gente. Si alguien se entera de esto... Eso no pasará. No es gran cosa. Solo haz un ritual. Encuentra un maestro celestial que mata al demonio serpiente. Este es el fin del problema. El demonio serpiente debe ser eliminado. ¿Recuerdas cuando eras pequeña? Y jugabas a las escondidas con papá. Me voy a esconder. Papá. Voy a esconderme. ¿Dónde? No puedas encontrarme. La última. La última. Papá. Papá. Juguemos a las escondidas. Papá, despierta. ¡Rápido! ¡Avancen! ¡Chexol! ¡Qué serpiente tan grande! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Pequeño! ¡Papá vino a salvarte! Está huyendo. ¡Ataquen! ¡Vamos! 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 ¡Avancen! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Mátenla! ¡Vamos! Mátela. ¡Ah!
Miren. Shang Tsung. Shang Tsung. ¿Dónde está el joven maestro? Sí. Joven maestro. Rápido. Encuentren al joven maestro. Encuéntrenlo. ¡Rápido! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Joven maestro! ¿Dónde está? ¡Shang Tsung! ¡Hijo de perra! ¡Joven maestro! ¡Joven maestro! ¡Sal de ahí! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Joven maestro! ¡Joven maestro! No puede ser, Shang Tsung. No vas a morir. ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Maestro! ¡Pequeño Shang Tsung! ¿Dónde estás? ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Joven maestro! ¡Papá! ¡Shang Tsung! ¡Joven maestro! ¡Rápido! ¡Salven al joven maestro! ¡Vamos! ¡Shang Tsung! ¡Shang Tsung! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Pequeño bastardo! ¿Cómo te atreves a huir de mí otra vez? ¡Te romperé las piernas! ¿Entendiste? ¿Ah? ¡Mira! La señorita Mu Bai está preocupada. Papá. Ella es la señorita Ming Yue. Comandante. Shang Tsung, ¿está bien? No te preocupes. Shang Tsung, yo... ¡Mamá! ¡Es mi hermana! ¡Shawan! ¡No la lastimen! Oh.
Chauan. ¡Hermana! ¡Hija! ¡Hermana! Chauan. ¡Mamá! Chauping. Chauan. Por fin volviste. Volviste. ¡La cabeza de la serpiente no está! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué desapareció otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Serpientes, vamos! ¡El bosque es su hogar! Venga, vamos. Vamos a comer algo. Bien. Vengan, siéntense aquí. Beban. Beban. Beban más. Come, hermana. Coman y beban bien. Bien. Maestro Cheng, venga a darle un nombre al niño. Mubai, dame al niño. Con cuidado. Gracias, Maestro Celestial. Aún no he pensado en un hombre. ¿Qué tal si pedimos un deseo juntos? Que no haya ningún mal en este mundo. Que todas las criaturas en el mundo encuentren un hogar. Que no haya ningún mal en este mundo. Que todas las criaturas puedan encontrar su hogar. Feng Ping, nuestro bebé está sano. Es un bebé gordito. ¿Lo ves?